Corte 44. ¿Cómo le va? Aquí le presentamos parte de la información más destacada. Continúan las investigaciones en el sector salud durante la administración de Antonio Cruz Esmada y en total ya suman 33 procedimientos administrativos en contra del ex secretario y su equipo de trabajo, informa la Contralora del Estado Teresa Brito Serrano, quien además detalla que adicionalmente a estos procedimientos administrativos, dos ya se encuentran en el Tribunal de Justicia Administrativa. El recorte presupuestal de la Federación a Jalisco para el siguiente año impactará fuertemente en la ejecución de obras públicas para el Estado, reconoce el presidente electo del Colegio de Ingenieros Civiles, Bernardo Sáenz, quien además agrega que hay muchos rubros que no deben descuidarse, como la infraestructura vial e hidráulica. Por ello sostiene, deben buscarse mecanismos que permitan la ejecución de dichas obras. Muchas gracias. Continúe con la señal de todos.